Buenas tardes, estamos aquí en Zona de Juego. Nos acompaña nuevamente Jorge Carrillo. Gusto saludarlos. Y Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora hay muchos temas que tenemos que tocar, empezando por la liguilla del fútbol mexicano, que ha sido de lo más mediocre, la verdad, en donde en esta semifinal se anotaron solamente 3 goles en los 4 juegos. ¿Qué opinión te merece eso a ti, Jorge? Que además perdió tu equipo. Que además perdieron los Rayados. Pues no, muy triste, muy triste. Digo, no el triunfo del América, sino muy triste el desempeño de todos los equipos. La forma en la que Tigres está pasando a la final, pues no era lo que... Cuatro empates consecutivos. ¿Con eso llega a la final? Con 4 empates. Bueno, es válido porque es el sistema de competencia que tenemos. Pero pues bueno, pues no creo que sea lo que todos los aficionados desean ver en sus equipos, puros empates, o el América de la forma en la que pasó, bueno, pues fueron autogoles en el primer juego y en el juego de vuelta un 0-0. Yo creo que el público se merece mucho más que esto. Javier. Bueno, pues al final es un reflejo, ya lo hemos comentado muchas veces, es un reflejo de una mediocridad existente en la liga, no hay otra forma de decirlo, porque al final de cuentas es lo que te permite, como dices, el sistema de competencia tan anuente que hay en este sistema de competencia. Desde la creación misma de la liguilla en los años 70, vamos, es una medida que en su momento y en varios capítulos, porque depende mucho de la actitud que tomen los equipos cuando afrontan la liguilla, pero desde los años 70, cuando se implementó, se vieron partidos realmente muy rancios que se dedicaban a especular los puntos para poder acceder a esta liguilla tratando de adquirir más dinero en las televisoras. Ya había un dominio, ya el interés empresarial estaba puesto en el fútbol, y eso fue lo que motivó la creación de la liguilla, que hasta hoy se vuelve irregular porque depende mucho de qué actitud tomen los técnicos y los jugadores ante estos compromisos. Ahora bien, también hay que mencionar algo. Esta liguilla también es la que tiene menor porcentaje de goles por partido. Sí. Salió un dato que esta liguilla tiene, me parece, 1.63 goles por partido. Ahora, ¿con qué condiciones llegan los dos aspirantes a ser campeón? Llega Tigres con solo 2 goles anotados. Así es. Llega América con solo 4. Y además de que en el juego que anotó el América 3 goles en el juego de ida contra Monterrey, fueron en realidad 5 minutos de maravilla del América, donde fue más desconcentración de Rayados que otra cosa. No sé ustedes qué piensen, pero para mí lo que podría hacerse para mejorar el sistema de competencia es, para empezar, regresar a los torneos largos. No sé cómo qué opines, Javier. ¿Qué opinas tú, Jorge? Pero eso me parece una buena medida, y que clasificaran menos equipos a la liguilla. ¿Qué opinan? Yo creo que el torneo largo es muy buena opción, que es muy difícil que se haga porque toda la gente lo pide, pero el negocio, yo creo que es parte del negocio esto, y que por algo no lo cambian. Esa es una de las cosas. Y la otra, yo creo que debería de ser un partido únicamente en cada una de las etapas. Como en la NFL. Sí, un partido, y el que esté mejor ubicado en la tabla es el que recibe. ¿Sí? Y nada de que el gol de visitante, ni que... No. Todo que se defina en un partido de cuartos, un partido de semifinal, y lógicamente en la final, en el que esté mejor ubicado en la tabla. A mí me parece que si vamos a regresar a los torneos largos, que no creo, habría que eliminar la liguilla. Creo que habría que eliminar la liguilla, cambiarlo, incluso el sistema de descenso. También es importantísimo hacerlo. Sí. Es impresionante e injusto que equipos que están en la porcentual acceden a la liguilla, reten a equipos de renombre, equipos con mayor presupuesto, mejor dicho, porque creo que el renombre ya ahorita sale sobrando, que los reten en esas instancias y que aún así desciendan, ¿no? Recuerdo varios casos de varios equipos que descienden. Y esto incide muchísimo, porque la creación de la liguilla finalmente lo que hace es eso. Provoca finalmente una especulación, una mediocridad. Equipos que tienen un terrible torneo, incluso siendo corto, acceden en último lugar o de panzazo, ¿no? O con una combinación de resultados. Nada más hay que ver el puntaje que tienen en la tabla o los que acceden a la liguilla del lugar 5 al lugar 8. Es impresionante cómo lo que deciden a veces es la diferencia de goleo o el porcentaje de efectividad.
Creo que es una reforma muy amplia la que se requiere para poder allanar esto. No creo que, no veo ni siquiera la intención en los jerarcas, altos jerarcas del fútbol mexicano, que se vaya a modificar el sistema de competencia. Creo que ya hicieron mucho con esta modificación de los goles de visitante, para tener un poco ahí más de empuje. Quizá esto lo hicieron pretendiendo que se tenga un poco más de actitud ofensiva en los partidos, pero aún así esto no lo cura a nadie. Vemos finalmente equipos que se dedican a especular en el terreno de juego, y eso no le hacen ayuda, no le ayuda a nadie en este sistema de competencia, ni para el desarrollo del fútbol mexicano, ni para el desarrollo de nuevos talentos, porque al final de cuentas, ¿para qué desarrollas nuevos talentos con un sistema en el que finalmente vas a ser anuente, ¿no? Ahora, tú lo que propones es regresar un poco a lo que se hacía antes, ¿no? O sea, que el campeón sea sistema de que ganen puntos y que hubiera a lo mejor una copa, ¿no? Y que el último, exactamente, y que el último lugar, bueno, que descienda. Así de sencillo. Sí, bueno, eso sería lo más justo deportivamente hablando. Aquí el punto es lo que toca a Jorge, que los dueños no ven o no se ve por dónde. Eso es muy lejano. Es sí, como eso. Lo de la copa. La copa debería de ser una en todo el año. Y nada más que esto es un reflejo de lo que sucede en el fútbol mexicano a nivel selección también. A nivel selección estamos en Copa de Oro, estamos en Copa América. A nivel clubes estamos en Copa Libertadores de América y estamos en Liga de Campeones de CONCACAF. ¿Cuál es más importante? México creo que no tiene definido cuál es el torneo más importante. Uno parece ser más importante, ¿por qué? Porque te lleva a las confederaciones. Pero el otro es más importante de Sudamérica, ¿por qué? Porque el nivel de Sudamérica es mayor en el fútbol a nivel selecciones. Y igual a nivel de clubes, la Liga de Campeones de CONCACAF es más importante porque te lleva al Mundial de Clubes, pero por otro lado dice, no, es más importante la Copa Libertadores. ¿Por qué? Pues porque estás jugando contra el Sao Paulo, contra el River, contra el nivel. Boca. Así es. Sube el nivel. Entonces, yo creo que primero se tiene que aclarar eso. Sí, bueno, sí se necesita ir priorizando qué es lo que se necesita para que el fútbol mexicano crezca. Ahora, para cerrar un poco este tema, sus perspectivas para la final, Javier, ¿tú cómo ves? ¿Quién ves para campeón? Híjole. Bueno, si me preguntas a quién veo campeón, ninguno de los dos, porque ninguno de los dos se me hace meritorio que sea campeón. De entrada te lo digo. Pues yo creo que quien tendría, por lógica quizás, sería el América, ¿no? Es lo que la lógica me dice por el papel que desarrollaron durante el torneo. Pero lo que me da, lo que me surge, lo que hace que me dé un poco de duditas es el asunto de la relación que tiene Mohamed, el director técnico del América, con el plantel. No digamos con los jugadores, sino con la directiva misma. Me parece muy sintomático que ya se especule su salida, independientemente del resultado deportivo que este vaya a adquirir la próxima semana, durante esta semana, porque me habla de que no hay una certidumbre ni de que él continúe como entrenador, ni que la misma directiva lo quiera retener. Entonces, eso, en media competencia, a punto de asumir una final, híjole, me parece que no están las condiciones idóneas. Pero bueno, la lógica deportiva dirá lo que suceda. Y en la cuestión de Tigres, pues bueno, me daría gusto que Tigres fuera campeón. Desgraciadamente, lo repito, el hecho de que haya accedido a la final con 4 empates consecutivos, pues tampoco me da un mérito para que sea el jerarca del fútbol mexicano. ¿Y tú a quién ves, Jorge? No veo a ninguno de los dos favorito. Si fuera por el sistema de que el superlíder es campeón, bueno, pues sería un poco más lógico que el América fuera campeón, pero no lo veo campeón tampoco. No veo aquellas temporadas no. del América que era superlíder y que había una diferencia muy grande entre él y entre este equipo y entre el resto de los equipos. Entonces, cualquiera puede ganar. Yo lo que quiero, y que lo puse en la columna del día de hoy, que ojalá que haya espectáculo y que haya muchos goles, porque son dos grandes aficiones, dos grandes estadios, dos técnicos con capacidad comprobada, jugadores de buen nivel en ambos equipos. Entonces, ¿por qué no esperar un buen partido? ¿Por qué seguir esperando los 0-0 o el gol muy apenitas que le dé el título? Lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable. Es un insulto para el público eso. Yo así lo veo. Bueno, en mi caso yo espero que Tigres sea el campeón, aunque tampoco los veo como merecedores al campeonato, y obviamente tampoco al América. Ahora, Javier, tú tocaste un tema muy importante, que es lo de Mohamed.
Ahora resulta que Mohamed es muy probable que salga del nido por esta cuestión de que no se lleva bien con la directiva, además de que ya tiene un pleito casado con Paul Aguilar. Se habla de una ruptura en el vestuario. La verdad es que esto es, desde mi punto de vista, algo antiético por parte de quienes han estado manejando esta versión al interior del nido sobre la salida de un técnico que puede ser campeón y que ya se maneja un nombre, Gustavo Matosas. ¿Qué opinión te merece todo esto, Jorge? Yo creo que no son más que rumores lo de Matosas, no creo que sea nada oficial. Están esperando a ver qué pasa. Yo creo que si es campeón el América, yo creo que Mohamed va a continuar. Yo no creo que vaya a quedar fuera después de haber sido superlíder y luego quedar campeón. No se me hace lógico. Decía un comediante reconocido por ahí en los años 80 que Televisa era el horno crematorio del talento. Creo que el América también puede presumir de esa misma característica. En los mejores momentos, América ha dejado ir técnicos importantísimos. No nos olvidemos del caso de Leuven Hacker. Sí. Entonces, creo que eso no vuelve finalmente una condición necesaria para que Mohamed siga. Yo lo que sí veo es que hay una diferencia marcadísima en el trato que tuvo el Club América con Miguel Herrera, ahora con Mohamed. Se supone que contrataron a Mohamed porque seguía la misma lógica de juego. Buscaban a alguien que estuviera muy acorde a las condiciones y a la mística deportiva que inyectó Miguel Herrera. Por eso lo contrataron. Uh-huh. Y ahora resulta que no es el mejor indicado, que puede haber dudas. A final de cuentas, estas versiones y estos rumores son inyectados desde adentro de la directiva. De la directiva, sí es. Y transmitidos a los reporteros off the record, uh-huh, precisamente para generar esa inestabilidad, ¿no? Como quien dice, el ligero calambre para que el técnico se domestique. Pero Mohamed no es un ser domesticado, conocemos su trayectoria, no es alguien que salga... a polemizar en medios así como así. Es alguien que se ha dedicado a hacer su trabajo. Yo lo vi desde los Choros de Tijuana. Hizo su trabajo, sin más ni menos, y logró un campeonato. Entonces, creo que el trato que tienen, quizás es por un solo factor. Miguel Herrera no está... Vamos, en ese momento estaba proyectado como un sucesor, como un posible entrenador nacional, que al final de cuentas es también un coto de Televisa. En el caso de Mohamed, no hay ninguna posibilidad, estamos de acuerdo, de que llegue a escalar a un equipo que sea parte de los intereses de Televisa. Entonces, las condiciones son muy diferentes. En aquel momento querían candidatear a Miguel Herrera, en este no. Y entonces Mohamed tiene en este momento unas condiciones que no le benefician para seguir al mando del Club América. No veo ni por dónde, porque conociendo a Mohamed y conociendo cómo se maneja Televisa y el Club América, no le veo un buen término a esto. Sí, yo también coincido con lo que estás diciendo, Javier, porque de hecho acaba de salir una nota que la vamos a subir también en la página, en donde Matosas tal cual dice todavía no, cuando le pregunta a un reportero de la afición sobre su posible vinculación con el América. O sea, implícitamente Gustavo Matosas está aceptando que ya hay un acercamiento por parte del sí, Club América. Si bien es cierto, menciona que a él le gustaría dirigir en Europa y otras cosas, que también tiene acercamiento por parte de otros clubes de México. La verdad es que lo más probable es que veamos, como yo veo las cosas, a Gustavo Matosas en el banquillo del América. Por cómo se han estado manejando estas cosas, lo que estás diciendo, que implícitamente se le va dando información a los reporteros para que vayan como preparando la salida de Mohamed y demás. Yo insisto, para mí esto es un tema que se ha manejado muy mal, con una perspectiva antiética, pero pues que desgraciadamente así maneja las cosas esta empresa, ¿no? Muchas veces. Y bueno, no hay nada más que decir. Por el momento nos vamos a un corte y retomamos los siguientes temas.